Bueno, la mupirocina B es la droga principal con la cual inicia estos antifúngicos. Se introduce desde los años 50. Esta cepa va a pertenecer a la Tinomyces streptomyces nodosus, que viene de los suelos de la región del río Orinoco en Venezuela. Su mecanismo de acción va a ser fijarse a los esteroles de las membranas de los hongos, o células eucariotas, al ergosterol principalmente, altera la permeabilidad de la membrana y esto va a generar salida de iones, sodio, potasio e hidrogeniones del hongo y esto provoca su muerte. Sin embargo, pues este mecanismo de acción no va a ser exclusivo para estas únicas células, para la célula eucariota. Si ustedes recuerdan, los que hemos manejado amoxicilina B, un efecto adverso a la larga va a ser precisamente la pérdida de potasio en este tipo de pacientes. Aquí tenemos una lista de todos los antimicóticos que existen. La amoxicilina B, que pertenece al grupo de los polienos, tenemos varios tipos. Amoxicilina B de oxicolato, que es la droga principal de donde se derivan las otras tres drogas, ¿sí? Y que, bueno, es con la que hemos contado durante todo este tiempo en el hospital. Amoxicilina B liposomal o de liposomas, de complejo lipídico y de dispersión coloidal, que van a tener exactamente el mismo mecanismo de acción. Aquí la diferencia entre cada una de ellas va a ser su distribución y su toxicidad. La más tóxica pues es amoxicilina B de oxicolato, la que actualmente utilizamos y que esa es una de sus limitantes para el uso en los pacientes. Otra desventaja que tenemos con amoxicilina B de oxicolato es su mala distribución a los tejidos. Sobre todo si estamos hablando del sistema retículo endotelial, cuando hablamos de micosis hepática, esplénica, pues su distribución en el tejido no es tan buena. Y el sistema nervioso central pues es muy, muy pobre. Apenas se alcanza 0.5 microgramos la concentración en líquido cefalorraquídeo, lo que lo hace pues una droga que no es tan útil en infecciones micóticas en el sistema nervioso central, a diferencia de las otras que ya hablaremos cuáles tienen mejor distribución a ciertos tejidos y que son menos tóxicas y por lo tanto pues es la ventaja que nos ofrece. La única diferencia aquí pues es el costo tan alto que tiene cada una de ellas, ¿no? Amoxicilina B de oxicolato, yo creo que cada ampolleta no cuesta más de 500 pesos. Pero amoxicilina B de complejo lipídico está alrededor de los 5.000 pesos. Entonces esto pues nos limita el uso de esta droga, por lo tanto es súper importante que tomemos cultivos y en base a cultivos justifiquemos el uso de estas drogas en los pacientes que realmente lo requieren. Ponerla de manera empírica, pues estamos generando un costo muy elevado cuando no sabemos siquiera si realmente sí está infectado por un uso del paciente. Entonces sí es muy importante cada vez que queremos hacer un cambio tomar los cultivos para que de esta manera podamos justificar o incluso podemos usar otro grupo farmacológico que son los azoles, que son menos tóxicos, mucho más accesibles, como es fluconazol. Si nuestro hongo es sensible a fluconazol, pues no tenemos por qué usar amoxicilina con todas estas desventajas que nos ofrece, desde la toxicidad, precio y su mala distribución a los tejidos. Hay otras drogas nuevas dentro de los azoles, como son boreconazol, posaconazol, que también tienen un precio muy elevado. Cada ampolleta de borio o posaconazol está por ahí de los 2.000 pesos. Entonces, en base a esto, tenemos que optimizar nuestros recursos. Y si nuestros hongos son sensibles a fluco, pues vamos a dar fluco, ¿no? Y no exponerlos la economía del hospital y además los eventos adversos que pueda presentar alguna de estas drogas.
Entonces, la fotericina convencional que usamos, pues ya les había comentado, la usamos en infecciones micóticas oportunistas que generalmente pues las van a presentar los pacientes con algún grado de inmunosupresión, como son los pacientes con cáncer, dentro de lo más común, los pacientes que se encuentran en las terapias intensivas, en los recién nacidos, sobre todo aquellos que estamos usando nutrición parenteral por largo plazo, pues estos lípidos de la nutrición parenteral pues son un excelente alimento para los hongos y que por lo tanto pues va a, en este paciente, además del estado de recién nacido que ya se considera un estado inmunosupresor, pues le agregamos factores de riesgo como son catéteres, nutrición parenteral, etcétera, pues es mucho más fácil que tengamos un proceso infeccioso por esta causa. Entonces, de amfotericina B, que ya vimos las desventajas de oxicolato, se salen dos nuevas opciones, que son la de dispersión coloidal y la liposómica, que ya las tenemos en el país, ya las tenemos en Oaxaca disponibles. Esta es la que ya lleva por lo menos en nuestro país unos 3 o 4 años que se introdujo. Sin embargo, pues toda esta fusión de laboratorios, etcétera, ha hecho que un día lo distribuya un laboratorio, actualmente ya lo distribuye uno nuevo, y el acceso a ellos cuando hemos querido darle en algún paciente, pues luego no se adquiere, entonces pasan 2 semanas, no adquirimos el medicamento y pues tenemos que dar pues, la opción que tenemos, que es amfotericina B de oxicolato. Y esta amfotericina B liposómica hasta este año acaba de introducirse, que también pues tiene ventajas sobre amfotericina B de oxicolato. Entonces, el nombre comercial de amfotericina B convencional es Ampostar, ¿sí? Ya vimos pues lo que les había comentado. La administración a los líquidos corporales es deficiente, al líquido cefalorraquídeo no se difunde, tiene una vida media de 20 a 24 horas y se recupera en orina hasta 8 semanas después de la última aplicación. Por eso este medicamento es tan importante ir midiendo la cantidad de gramos que nosotros vamos administrando. Hay infecciones fúngicas, sobre todo si estamos hablando de órganos como sistema nervioso central, hígado, vaso, en que una infección fúngica riñón no se controla con 2 semanas de tratamiento, a veces tenemos que dar hasta 1 mes. Y la dosis total acumulada tóxica, bueno, que sale de rangos tóxicos son 30 miligramos por kilo. Y entonces tenemos que ir anotando todos los días cuál es nuestra dosis total acumulada para no rebasar esta dosis y evitar los efectos adversos, que el primer efecto adverso que empezamos a ver como a la semana o semana y media de iniciado el tratamiento con amfotericina, pues es el daño a los túbulos renales y por lo tanto la pérdida de potasio. Y bueno, y quienes manejan el piso estos pacientes, pues se requieren cantidades extraordinarias de potasio para recuperarlo y evitar pues los efectos de una hipocalemia. Este antimicótico viene en un frasco ámpula de 50 miligramos, se tiene que reconstituir con el agua que viene de 10 mililitros, esto nos va a dar una concentración de 5 miligramos por mililitro, y posteriormente diluirlo en 50 mililitros de solución glucosal, con lo cual nos va a quedar una relación de 1 a 50 y la concentración por mililitro va a ser de 0.1 miligramos por mililitro. ¿Sí? Para su aplicación se recomienda heparina, hidrocortisona, incluso también paracetamol y difenidramina para prevenir los efectos adversos que ustedes que han manejado esto, pues ya los conocen, el principal va a ser fiebre, escalofríos, pero como cualquier medicamento o cualquier sustancia que introduzcamos a nuestro cuerpo extraña, puede tener efectos adversos, puede haber una reacción alérgica, pues podemos tener una
¿cómo se llama? Bueno, una reacción de tipo 1, ¿no? De hipersensibilidad tipo 1, y pues provocar en pocos minutos la muerte del paciente, ¿sí? Entonces, no se debe mezclar ni con solución salina ni con otros antibióticos, porque este puede precipitarse, tiene que ser solución glucosal. La vía de administración, pues lo nos recomienda el laboratorio, que se haga una dosis de prueba de 0.1 miligramos por kilo de peso de la primera dosis. Esto se administra de manera relativamente rápida, en 30 a 60 minutos. Si la tolera, pues ya se le aplica la dosis a 0.25 y en el segundo día ya podemos incrementar a 0.5 miligramos por kilo día. Tercer día 0.75 y a partir del cuarto día pues ya nos vamos a la dosis que corresponde, que sería 1 miligramo por kilo día. No es necesario protegerla de la luz y lo que les comentaba, ¿no? Llevar una hoja de registro de la dosis total acumulada y cada semana ir haciendo pruebas de función renal para que en el momento en que detectemos algún cambio importante de la función renal, ya sea suspender el medicamento si es que está, pues pone en riesgo la vida del paciente, o bueno, o ir checando con cultivos, etcétera, la posibilidad de ya quitar el antimicótico. Bueno, los datos de toxicidad, lo que más vemos pues son fiebre, puede haber cefalea, náusea, vómito, la neurotoxicidad, tromboflebitis. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta, que cuando aplicamos amfotericina B tengamos una buena vena. Sí, ya me tocó a ver a mí hace muchos años, más de 10 años, y es el único caso que he visto, desafortunadamente, de una pacientita que estuvo hospitalizada por un tumor intracraneano, fue operada, estaba en piso, extubada, excelente, y la niña empieza a tener fiebre para su desgracia en fin de semana. Por ahí alguien va a recoger o aparece en el expediente un urocultivo que decía positivo a Candida albicans, 3.000 colonias. Ni siquiera era tan significativo. Y pues hábilmente el médico dijo, no, pues aquí está la causa de la fiebre. Y le inicia amfotericina. Ya no tenía venas pues bien. Era una niña de 8 años, le logran canalizar una vena de un pie. O sea, imagínense una niña de 8 años canalizada de un pie. Bueno, pues ese pie se perdió. Es una tromboflebitis tan importante que hubo que amputarle la pierna a la niña y eso no fue lo peor. La causa de la fiebre era por varicela. Para el día domingo en la noche aparecen las lesiones de varicela y esa era la razón de la fiebre. Yo sé que la fiebre nos causa a todos pues mucho escozor, urgencia y quieres poner todo inmediatamente. Sin embargo, pues el estudio de la fiebre tiene que ser, pues primero revisar bien al paciente, tratar de encontrar foco infeccioso y si no, pues tampoco se trata de dar escopetazos si no sabemos a qué, porque nos exponemos a un evento adverso al medicamento que aplicamos o a cometer errores de este tipo sin conocer bien qué es lo que queremos tratar. La otra amfotericina que ya les comentaba lleva más tiempo con nosotros y se distribuye con el nombre de Avencer. Esta es la amfotericina que viene como complejo fosfolipídico. Vienen dos presentaciones, una de 50 miligramos y otra de 100 miligramos. Una trae un vehículo de 10 y otra de 20 mililitros. Es muy importante que, pues sobre todo el personal de enfermería, pues lo conozca, reconozca el envase. Y lo más importante, aquí en el envase no se logra ver, pero no viene especificado complejo fosfolipídico. Viene amfotericina B. Entonces lo podemos confundir igual con la de oxicolato de amfotericina. Y esta se indica a dosis 1 a 3 miligramos por kilo de peso. ¿Sí? ¿Y esto qué nos va a, qué va a pasar? Ya vimos todo el proceso que debemos de llevar
para la administración de amfotericina B de oxicolato, que es con la que tenemos más eventos adversos. Si ustedes se confunden, que afortunadamente no se van, va a haber muy pocas posibilidades de confundirse, porque pues esta no la tenemos, pero sí en las indicaciones, si ponemos complejo fosfolipídico o Abelset y ustedes van a la farmacia y dame una amfotericina, pues se las van a dar, ¿no? Si no especificamos o si no tenemos en mente cuál estoy calculando. Y le van a dar 3 veces la dosis de deoxicolato, pues obviamente ese paciente pues va a presentar los eventos adversos que les comenté, 3 veces peores, y lo podemos matar. Entonces sí es muy importante que reconozcan, y esto pues yo se lo voy a hacer saber a los que distribuyen, que aquí nada más dice amfotericina B, pero no me especifica que es deoxicolato, digo, complejo fosfolipídico. Ambisome, que es la de liposomas, también ahorita vamos a ver el frasco, no viene complejo o liposomal. Este pues tiene prácticamente las mismas indicaciones, y sobre todo en pacientes que nos hacen eventos adversos serios, amfotericina B de oxicolato, pues esta es una indicación de aplicarla, o tiene mejor distribución al sistema nervioso central. Tenemos una infección fúngica en sistema nervioso central o una histoplasmosis, por ejemplo, pues esta es la mejor opción de tratamiento. Esta, bueno, su complejo estable va a ser el sulfato sódico de colesterilo, tiene una concentración 1:1, con lo cual disminuimos la toxicidad en el riñón. Y la vida media pues va a depender de la dosis. A dosis de 1 mg/kg, la eliminación es en 27 horas y la eliminación es renal, ¿sí? Entonces se va a administrar por vía intravenosa a una velocidad de 1 a 2 mg/kg por hora, ¿sí? Si el tiempo excede 2 horas, pues debemos de estar moviendo la bolsa para que se vuelva a redistribuir la droga. Entonces, con respecto a amfotericina B convencional, no, su espectro no va a ser mejor para cándida, criptococos, mucoricusarium, es exactamente igual, pero sí va a tener una mejor actividad contra blastomices, dermatitis, coccidioidiosis, histoplasmosis y paracoccidioidomicosis. Tiene menor actividad contra especies de aspergillus que amfotericina B convencional. Esto es muy importante, ¿no? Porque aunque tiene mejor distribución a pulmón, que es donde vamos a tener las infecciones por aspergillus, no siempre es mejor su actividad. Entonces, aquí sí es bien importante evitar el uso concomitante de medicamentos nefrotóxicos junto con esta amfotericina, como son aminoglucósidos, pentamina, corticotropina, cistatina, corticosteroides. Entonces, si yo tengo un paciente que le voy a iniciar a Abelset, pero lo tengo con nicasina o lo tengo con alguna de estas drogas, sobre todo los niños oncológicos, pues vamos a tener un efecto adverso más importante a nivel renal. También la transfusión de leucocitos se ha reportado, aumenta la toxicidad pulmonar aguda. Solita, bueno, sí, los medicamentos que ya comentamos, pues los efectos tóxicos son mucho menores. Puede haber en casos de plano de mucha hipersensibilidad del paciente, fiebre, escalofríos, los mismos que presenta la deoxicolato, y van a ser reversibles en el momento en que yo suspenda el medicamento, ¿sí? Igual las alteraciones electrolíticas o de transaminasas. Bueno, la otra nueva amfotericina que les comentaba, que ya la tenemos aquí en México, ya nos la vinieron a ofrecer, es amfotericina B liposomal. ¿Sí? Nada más me dejaron un folletito, no vi a la señorita que vino a hacer la promoción y solo pude, no pude ampliar más la foto, pero bueno, su nombre comercial es Ambisome. Y también lo mismo que les comentaba, aquí solamente dice amfotericina, no dice liposomal o liposómica,
nada más apotericina. Entonces, esta va a utilizar un vehículo lipídico que va a influir en la distribución y en la toxicidad. Se encapsula en un liposoma de amfotericina y por lo tanto vamos a alcanzar valores plasmáticos más altos con menor toxicidad. Esta es la que tiene una distribución tisular mucho mejor, sobre todo cuando tenemos micosis renal hepatoesplénica, ¿no? No es lo mismo sacar una muestra de sangre y encontrar niveles de un medicamento a qué tanto se está entrando realmente a los tejidos. ¿Sí? Entonces, en sangre podemos tener una concentración, pero en los tejidos no penetrar, y eso pues hace la diferencia. ¿Sí? Entonces, esta pues va a estar indicada en el tratamiento igual de infecciones sistémicas profundas, y también es muy útil en la leishmaniasis visceral. Fiebre de origen, lo que hacemos con los pacientes neutropénicos que llevan más de 96 horas de tratamiento antibiótico y no responden, pues la siguiente paso es iniciar un antimicótico. Entonces aquí viene pues su perfil de seguridad, cómo prepararse y bueno, sobre todo que conozcan los nombres comerciales, como los vamos a estar viendo por lo menos un buen tiempo antes de que se libere la patente, ¿no? Y bueno, y algo muy importante, pues la mayor parte de los errores médicos lo cometen personas competentes trabajando en sistemas o instituciones disfuncionales. Entonces, esto es para que lo trabajemos todos y pues hagamos un buen trabajo en equipo, y al personal de enfermería, pues yo recomendarle ampliamente que todos los medicamentos o la mayoría traen una leyenda sobre la seguridad del medicamento, y si tienen algunas dudas, pues más vale preguntar, comentarlo con el médico, que los médicos se informen y también lo lean, porque pues a veces en nuestra soberbia de que, ay, sí, yo sé mucho, yo sé todo, pues no lo sabemos, pues esto, cada día nos podemos sorprender y podemos cometer errores si no leemos antes de algo que no sepamos. Entonces, pues esa era la intención, que conocieran las nuevas drogas que nos van a llegar, que vamos a empezar a manejar, y que tengamos cuidado. Ya no puse la dosis que se utiliza Ambison es de 3 a 5 miligramos por kilodía. Entonces, vamos a, si la confundimos con amfotericina convencional, pues sí podemos matar a alguien. ¿Okay? Entonces, pues eso era lo que yo quería dejarles de mensaje para tener un poco más de seguridad. ¿Alguna pregunta para la doctora Rocío? ¿Alguna duda? ¿No hay preguntas ni dudas en este momento? Pues vamos a agradecer entonces a la doctora Rocío su participación.